¡Chucha! ¿Estás muerto? ¿Qué? ¡Chito madre! ¡Qué mala educación! ¿Está muerto? ¿Qué me preguntáis eso? Porque nadie me vio todo el día y tú fuiste el único que me notó antes. Significa que estás muerto. Y eso significa que nos podemos hacer amigos y nos podemos conocer y estar juntos por el resto de la comunidad. No, ¿de dónde caminas a esta hora? A ninguna parte, solo me pierdo. ¿Sin razón? Sí, tiene que haber alguna. Entonces, ¿cómo sabes que no estás muerto? O sea, yo veo perfectamente que estás muerto. ¿Qué? ¿Yo voy a hacer esto? ¿Viste? ¿Qué cosa? La onda es que yo hice el río. Un río, se mueve lo que eras o no. ¡Yo no estoy muerto! No sé, familia, amigos, alguien. Porque yo no me acuerdo de mi vida. O cuéntame entonces cómo te moriste. Según yo me perdí nomás y no me buscaron. Pero yo no estoy muerto. Me lo voy a decir una conspiración es una muerte que ya sabe quién es. Wow. Eso fue feo. Ya, perdón, pero es que no me gusta hablar de mi vida. ¿Pero te acuerdas? Mira, te puedo mostrar que sí estoy vivo. Hola, me llamo Manuel. A lo mejor también está muerta. Hola. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo está? Es triste. Lo que pasa es que se murió hace poquito una amiga de la familia. Chuta, mi condolencia. ¿Cómo era? Era chiquitita, rubiecita, bien simpática. ¿Cómo se llamaba? Ajá. Chuta, mi disculpa. ¿Te gustaría un abrazo? En serio, gracias. Yo perdí a mi mamá y me sentí muy perdido, me he aislado yo solo. ¿Y quieres contarme? Sí, me gustaría.